Vamos a explicar ya al final, si usted puede, señor director, ese video está, eso fue en tiempo real, usted puede volver, chequear el video nuevamente, pero yo voy a explicar los alcances del decreto para que la gente entienda que nosotros estamos, como son de las cinco provincias que más incidencia han tenido, pues yo voy a explicar todo el toque de queda. Miren, el decreto que emite el presidente de la República, el 504-20, después 554-20 y el 684-20 relativo al toque de queda y sus modificaciones. ¿Qué dice ahora el último? El que el presidente pues emitió esta tarde, 698-20. Había mucha gente confundida, pero por eso la policía fue flexible hoy, porque el decreto salió apenas esta tarde. A las 4 de la tarde pudimos conseguir, lo iban soltando, lo tenían como oculto, hasta que por fin salió. ¿Qué dice el decreto que deroga los decretos que acabo de mencionar? Este 698-20. La Dirección de Información de Prensa dijo lo siguiente: a partir de hoy, a las 6 de la tarde, tienen que cerrar todos los bares y restaurantes. No se pueden vender bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde. O sea que hoy los que tenían una cena, un poco más separada, los que habían ido a un restaurante, habían hecho una cita para cenar con su pareja, porque era hasta las 9, toque de queda, pues no pueden hacerlo, perdieron esa reserva porque a las 6 de la tarde buscando evitar, porque estamos, nosotros nunca hemos tenido una maceta a tope que haya detenido el virus. Nosotros siempre hemos estado en alzado. Ha habido momentos en que se ha equilibrado un poquito más, pero siempre estamos en una tendencia ascendente. Lo único que nosotros pudimos disminuir fue la cantidad de personas que estuvieron muriendo, como al principio, por las complicaciones secundarias. O sea, el 80% de los que murió aquí tenía alguna relación directa con diabetes o con hipertensión. Eso se controló. Pero ahora la ocupación de camas a nivel hospitalario y a nivel de las clínicas privadas ha vuelto a estar elevada. Las unidades de cuidado intensivo también y los niveles de positividad. O sea, nuestros niveles de contagio han estado siempre en un tope y no han bajado de ahí nunca. Por eso se han tomado estas medidas, buscando esto. Yo ayer lo prediqué y el presidente me complació y parece que se reunió con alguna gente pensante y. Eso es lo primero. ¿Qué es lo otro que compete a nosotros, la provincia de Duarte? Hoy, el toque de queda para nosotros comienza a las 7 de la noche. ¿Cuáles son nosotros? El Gran Santo Domingo, Santiago, provincia de Duarte, La Vega y Puerto Plata. Se le va entonces a reducir 2 horas. ¿Qué es lo único que tiene esto de diferencia? Que era lo que no había la gente entendido. Que va a haber una gracia si usted salió de su trabajo, si usted terminó de hacer su compra a las 6:45, si usted estaba en el salón arreglándose y el establecimiento tuvo que cerrar a las 7, la policía no va a meterlo preso porque usted va a tener en su vehículo libertad demostrando que usted va para su casa de transitarse hasta las 9. O sea que a partir de todos estos días para estas provincias, no se ha dicho cuáles son los horarios, las regulaciones para las otras provincias, pero estas son las provincias que se han visto como foco en el que la pandemia ha ido creciendo y no ha parado nunca. Los niveles de positividad no ha bajado, siempre ha estado alto. Y ese es nuestro problema. Nosotros no podemos decir que tenemos un rebrote. ¿Por qué? Porque Francia, Alemania, Estados Unidos tuvieron momentos en que bajó la pandemia. Entonces, cuando bajaron, llegaron a una maceta, se equilibró, pero entonces volvieron a contagiarse. Entonces sí hay rebrote. Aquí lo que hemos tenido, una cadena ascendente de contagio. Repito, este decreto 698 lo sorprendió hoy a las 4 de la tarde a todo el mundo. Fíjense que la presidenta apenas acaba de hablar, la vicepresidenta Raquel Peña acaba de hablar ahora. Y usted va a tener los bares, restaurantes y todos los lugares, los muchachos que se la buscaban. Vendiendo sus tragos, que se va a otro golpe a la economía, porque siempre lo que estamos pensando hasta este momento
es que la economía es la que se afecta. Ahora se está viendo que si la salud vuelve para atrás otra vez, no se de nada valió el avance que tuvimos. ¿Qué se reguló en este decreto también? Provincia Duarte, La Vega, Puerto Plata, Santiago, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, el toque de queda se reduce a las 7. ¿Qué quiere decir el toque de queda? Que si usted estaba acostumbrado a estar frente a un colmadón en el parque, bebiendo, hay gente que incluso a las 7 de la noche se iba a correr al parquecito de la piña, que iba al estadio, que se reunían en la esquina de su casa a tomarse el trago, ya no puede, porque el derecho de circular se restringe a las 7. Después de las 7, para la casa todo el mundo. Si usted está comprando, salió de trabajar, le va a permitir que usted vaya en su vehículo, la libertad, lo que yo decía, de circular en el vehículo, porque una gente puede querer ir a la farmacia de un pronto y comprar su medicamento y volver. Eso es. Entonces, eso es lo que se llama gracia. Yo voy a dejar la gracia hasta las 9 y, como siempre, como todos los días, hasta las 5. ¿Qué va a cambiar? Bueno, los sábados, domingos y días feriados, de 7 de la noche a 5 de la madrugada, al igual que en las demás provincias, las personas contarán con una gracia hasta las 9, que eso ya no lo teníamos. Usted sabe que el fin de semana ya a las 7 todo el mundo hay. Fíjense que yo le dije a ustedes que iba para la farmacia aquí faltando una media hora y que eran como 800 mil vehículos, precisamente por el pánico, la gente circulando. Ahora te va a tener los días feriados y fines de semana, que el toque de queda, como siempre, es de 7 de la noche a 5 de la mañana, la gracia hasta las 9 para usted circular en su vehículo y acabar de llegar a su casa. ¿Qué cambió? Bueno, Nochebuena, 24 y 31, el toque de queda se va a aplicar en todo el territorio nacional a las 7 de la noche, todo el mundo en su casa para evitar la circulación, lo que pedimos. Vamos a ver si esto ayuda. Del dominicano a la fuerza parece que no ha entendido en todos estos 9 meses. De 7 a 5 de la madrugada, en los lugares públicos y privados, en uso público. Vamos a preguntarlo ahora, después que demos todos los alcances, que es muy excelente la pregunta. Todos los días únicamente la gracia de transitar desde lugares privados hacia las respectivas residencias será hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, los días 24 y 31. Usted le cogió su fiestecita, usted fue para Salcedo, salió de su fiestecita temprano a las 7. Usted va a tener hasta las 9 para llegar a su casa. Perdón, hasta la 1 de la madrugada, 24 y 31. Ya se estipuló lo que yo decía. La gente a partir de ahora va a saber cuántas personas por reunión. El Poder Ejecutivo dijo que en todo el territorio nacional las reuniones están no más de 10 personas. Yo puse ayer 15, ¿recuerda? El Poder Ejecutivo la limitó a 10 en lugares públicos y lugares privados de uso público. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene un lugar privado en su casa y usted va a utilizar la marquesina para hacer una fiesta, un cumpleaños. El Poder Ejecutivo le está diciendo que usted tiene la capacidad de 10. Si pasó de 10 personas, van todos presos. Le está diciendo que la capacidad son 10 personas en lugares públicos y lugares privados de uso público. El Poder Ejecutivo prohibió también que cuando usted esté en un restaurante, en una mesa, no puede haber más de 10 personas por mesa y que en el lugar no se sobrepase el 70% de la capacidad del negocio. Entonces yo aquí llamo a los matemáticos. Caben 100 mesas. Le está diciendo a ustedes que usted no puede tener más de 70 personas, más de 100, más de 70 personas, ¿verdad? Si es el mismo número, 70%. Bien. Entonces, esos son los protocolos que se han adoptado ahora en todo el territorio nacional, repito, de 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada no se pueden vender bebidas alcohólicas. Uso de mascarillas obligatorio y el distanciamiento social ahora van a correr con multa y van a supervisar a la persona. Ahora la pregunta es a los señores del Poder Ejecutivo. Eso se va a hacer de noche. En el día el COVID no se contagia y en el día
no están esas limitantes, vamos a seguir en lo mismo. La supervisión de los policías, del Ministerio Público, siquiera acompañar, que debiera ser el que acompaña a la policía en estas labores, para que no pase lo que ha estado pasando hasta ahora, tienen que ir a los establecimientos de día para ver si no están ocupando más de 10 mesas, para ver si está usado todo el mundo mascarilla, para ver si están respetando el distanciamiento, para ver si no se le están permitiendo aglomerarse en una mayor cantidad de personas que lo que se ha dicho aquí, 10 personas por mesa, no más del 70% de la capacidad del negocio. Ya a nivel nacional, la utilización obligatoria de mascarillas en lugares públicos, privados, así como los protocolos de distanciamiento. ¿Con qué se le va a sancionar? La ley 4201, General de Salud, el 8 de marzo, que podía llegar hasta 10 salarios mínimos y te podía tener prisión. 3 meses de prisión preventiva. Entonces, entraron en vigencia. Eso fue un error. Estaba un poquito gravito Antoliano, el del Poder Ejecutivo, porque si esas medidas se anunciaban hoy, lo hicieron mal, tenían que comenzar a entrar en medidas mañana, no hoy mismo, porque la gente estaba circulando en la calle cuando se supo esto, y no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Debieron esto, conformarlo, anunciarlo hoy en una rueda de prensa, la vicepresidenta, que es la que está encargada de esto, para poner en ejecución a partir de mañana. Ya todo el mundo ha llegado, la gente está llegando ahora a su trabajo, se ponía entonces. O sea, había que preguntarle a la gente si está de acuerdo con esta nueva medida y si creen que esta nueva medida va a evitar que siga el crecimiento del contagio del coronavirus en República Dominicana. Hay que preguntarle a la gente. Yo entiendo que si seguimos con la conducta como la tenemos hasta ahora y no hay una campaña de concientización o de concienciación, como quieran ustedes llamarle, no habrá una mejoría en el toque de queda en cuanto al resultado que se quiera obtener. El resultado, que no estén ahora tantas personas entubadas, que las unidades de cuidados intensivos UCI no estén llenas, que los hospitales no se vuelvan a saturar y estén llenos, y que no exista capacidad para atender a las personas que se desbordaron cuando comenzó en marzo. Ese es el temor que hay ahora con la festividad navideña, por eso se han puesto las restricciones en la circulación y en las libertades individuales, como la de usted estar reunido, de reunirse, de asociarse. Entonces, espero que la gente haya entendido esta humilde explicación que le acabo de dar, porque ahora mismo hasta los corresponsales míos, los diferentes pueblos, me estaban llamando asustado. ¿Y cómo es verdad que comienza hoy? Nadie sabía esto. José Antoliano le había dicho al presidente, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señor presidente, dice para que usted firme el decreto y se ejecute a partir de mañana. Pero la sabia de la vicepresidenta anunció esto hoy con capacidad para hoy. No debió ser así. Bien. Mi análisis de esto está complaciéndolo en parte de lo que yo pedía,